escucha bien. Mi nombre es Mario del Valle, soy poeta, editor y en mis tiempos libres pinto. He publicado alrededor de 50 libros de 1981 a la fecha. Y libros míos como poeta, alrededor 9, no sé si 10 ya, y en el cajón algunos en espera. Soy amigo de Elmer desde hace muchos años y es mucho gusto hacerlo, porque queremos hacer una presentación no muy larga para no cansarlos, pero sí sustanciosa. Por lo tanto, voy a leer un primer texto. La poesía de Elvia de Angelis y su más reciente libro, Crepúsculo. Conozco la poesía de Elvia de Angelis. He sido su editor de varios de sus libros. Menciono algunos. No sé si el día miente con su luz. Memoria de la muerte, Ave, Fugaces, y de este nuevo libro que hoy estamos presentando, titulado Crepúsculo. Pero es necesario mencionar la poesía completa de Cesare Pavese, un libro que editamos en 2 tomos y que Elvia tradujo durante 5 años y cuya producción editorial realicé en 1 año y medio. Es decir, es un libro de producción pues bastante larga. El libro, la poesía completa de Cesare Pavese, está editada en 2 tomos. Un libro bilingüe impreso en tipografía. Estamos hablando que en el original italiano la cura estuvo a cargo de Italo Calvino para la editorial Giulio Einaudi, obra suprema del poeta piamontés, la que Elvia de Angelis abordó para crear en lengua española un espejo poético de más de 600 páginas de poesía vertidas al español. Elvia de Angelis nació en la Ciudad de México de padres italianos. No es una poeta prolífica, sino una poeta de contención, de inteligencia y trabajo minucioso. No hay nada improvisado en su obra. Lo vemos en Crepúsculo, un libro de poesía compacta, sentida y con destellos de luz y sombras, espacio en el que los poetas nos movemos. Eso no habla más que del rigor de su autocrítica y de la conciencia de la poeta que destina su trabajo de escritora al misterio de la inspiración, que no se somete a la obligada actitud de escribir un libro tras otro y así crear una bibliografía oscura y sin sentido, vacua por destacar en el medio literario. No, Elvia no se siente presionada por la moda de ser una profesional de las letras. Sí, apasionada, su obra es de meditación y placer. Breve, porque en su brevedad explora los mundos que le son propios. Hay autores, lo sabemos, pródigos y espléndidos. En este caso, la valía de Elvia de Angelis es la excelencia de la moderación que encuentra la pureza en el lenguaje y el oficio. Y esa excelencia
es suficiente para que el lector de sus libros establezca una correspondencia con su límpida sensibilidad y se asome a su autobiografía poética y real que revela su alma de escritora. Elvia de Angelis recibió por su traducción de la obra de Cesare Pavese la distinción de traductor ilustre, el premio Monselice, como forma particularmente importante de la Corte Internacional que otorga Italia a la traducción de obras señeras del italiano a otras lenguas. Esta distinción se entrega en el castillo de Monselice, en la provincia de Padua. Su ensayo, L'immagine umana, se publicó en Italia como parte de la tercera reseña de ensayos internacionales de crítica pavesiana con el título Cesare Pavese, el mito, la mujer y las dos Américas. Con música de Lucía Álvarez, a partir de poemas de Elvia de Angelis y de Homero Aguirches, se produjo el CD titulado Enlaces, que interpretan la soprano Verónica Murúa y el tenor Max Torres, en el piano Mauricio Nadre. Esta obra ha sido interpretada en distintas partes de México y el mundo con cantantes de ópera de renombre. La compositora Lucía Álvarez, que está aquí con nosotros, también escribió la obra Utopía número 4 para violonchelo, inspirada en el poema de Elvia titulado Quiero guardar el amor. Reverberaciones es otro libro muy especial que Elvia de Angelis escribe, un libro que compila sus aforismos que a lo largo de muchos años fue escribiendo. Elvia de Angelis ha sido invitada a participar en varias antologías poéticas como The International Poetry Review en los Estados Unidos de Norteamérica, La Bestia, Pintura y Poesía, Mujeres Poetas de México, La Mujer Rota, La Poesía del Encuentro y Disímbolos. Además, Poetas sin Fronteras, Inventario Relacional de la Poesía en Español y Encuentro en la Pirámide, publicado en España. Ha participado en numerosos encuentros de poesía a lo largo del tiempo, leyendo su espléndida obra poética. Crepúsculo es un libro de mediana extensión que tiene un lugar preponderante en la bibliografía de Elvia de Angelis. Dedicado a su pareja de toda la vida, el cineasta Jorge Fons, quien vio la génesis de estos poemas y alentó a Elvia para que los publicara. Jorge murió y no tuvo tiempo de ver el libro impreso, pero en esos textos, en muchos de ellos, está su huella, su efigie, también su voz, y en ese gran silencio de pensar la poesía, Elvia evoca a Jorge y estamos ante el verso de Dante que dice, eran dos en uno y uno en dos. Los invito a conocer el libro y no mentiré si digo que Crepúsculo es un libro de poesía soberbia, donde la melancolía y la reflexión se unen para dar paso al arte de una fina personalidad que ha creado con el rigor más alto de la escritura, poesía, una memoria que se comparte. Muchas gracias.